Hola luchadores, mi nombre es Kevin Perdomo y bienvenidos a un nuevo video de Legión de Campeones de Wrestling. En esta ocasión vamos a ver una técnica para derribar a su oponente, que es más alto o más flexible que usted. En esta ocasión, pues, estamos viendo una técnica de lucha olímpica, porque es que probablemente por el título lleguen muchas más personas que sean de otros deportes. En esta ocasión vamos a ver un derribo de lucha olímpica desde la entrada a tobillo. Y es que en ocasiones hacemos la entrada a tobillo y llegamos en esta posición. Y como nuestro oponente, bueno, no es el caso, pero hay oponentes que son muy altos y ellos aguantan esta posición. Y por más de que yo les levante la pierna, como son más altos, no les va a pasar nada. También hay ocasiones que son igual de mi estatura, pero son demasiado flexibles. Y yo les puedo levantar el pie todo lo que quiera y ellos aguantan. Los puedo tener aquí levantándolos y como es más alto o más flexible, lo aguantan. Entonces, en esa posición, ¿qué hacemos? Voy, entrada a tobillo. Lo despego y como es más alto, pues voy a caer perfectamente por debajo. Lo que voy a hacer es, tengo este agarre aquí, levanto lo más que pueda, me meto aquí con la otra mano, agarro la cintura y mire cómo lo tengo aquí encaramado. Entonces, como es más alto, llego aquí sin dejar que él baje la pierna, lo tacleo. Podemos hacer otra variante, que es, en vez de taclearlo, llego, tobillo, levanto, lo muevo, me meto por debajo y en vez de taclearlo, puedo llegar a barrerlo aquí. Pero no nos podemos ir sin hacer algunas aclaraciones. Ya sabemos que siempre mostramos los detalles y los errores que podemos cometer. Errores a cometer o cosas a tener en cuenta. Llego al tobillo y un error que podemos cometer es intentar meternos desde aquí abajo. Cuando yo estoy aquí abajo e intento meterme aquí, él me puede pasar atrás. Sí, puede pasar, sí. Lo otro es que simplemente él rechaza y bueno, sí, una tijera. Uy, tantas vainas que salen. Mire, ya han salido dos variantes que ni las tenía pensado. Yo iba a mostrar otra cosa, pero bueno. El caso es que el error es intentar meterme desde aquí abajo. Lo tengo que levantar. Levantarlo para poder entrar mejor. Y lo otro es desestabilizarlo. Tengo que desestabilizarlo. Entro, para entrar a tobillo, entro. Lo tengo aquí. Lo desestabilizo y lo subo. Llega al tobillo. Desestabiliza, ala y entra. Todo a la vez. En la definición ya les dije que tenemos que hacer la definición rápida. Porque ¿qué puede pasar si no defino rápido? Vengo acá, hice todo bien, desestabilicé, monté y entré. Y si yo hago aquí pausa, como él es más alto para sacar la pierna de él, va a ser fácil. Estamos hablando de una persona más alta o más flexible. Entonces, por una persona más alta o más flexible, sacar la pierna puede ser fácil. Me demoré. Y fui yo el que perdí. Entonces, tengan todo eso en cuenta. Acabamos de ver una técnica para derribar a alguien más alto, más flexible que usted. Y no siendo más, lo invito a que se una a esta Legión de Campeones, a que practique esta técnica. Y si le interesa todo lo relacionado con la lucha olímpica, únase a esta Legión de Campeones. Y no siendo más, recuerden que donde un lobo fracasa, dos triunfan. Nos vemos en un próximo video.